El Ministerio de Defensa de Argentina ha anunciado la adquisición de la aeronave de misiones especiales DA-62-MPP. Esta compra, valorada en casi 7 millones de euros, se realizó a través de un procedimiento de contratación directa por exclusividad. La oferta fue aceptada tras un análisis técnico por parte del Comando de Aviación del Ejército Argentino, que concluyó que la propuesta cumplía con los requisitos técnicos especificados en el pliego de bases y condiciones particulares. La comisión evaluadora, después de realizar análisis administrativos, económicos y técnicos preliminares, recomendó adjudicar la contratación a la mencionada firma. Este avión destaca por su alta capacidad de carga, tecnología compuesta aprobada en campo y sistemas de aviónica de última generación, incluyendo el Garmin G1000 y un piloto automático GFC-700 completamente integrado. Además de estas características, el avión ofrece un amplio espacio de cabina para dos pilotos, una estación operativa y volumen suficiente para equipos y herramientas de misión. La estación operativa fue diseñada para que esté optimizada y modularizada para uno o dos operadores, y el equipo de misión puede colocarse en el compartimiento de equipaje mediante puntos duros o un estante de equipo. La aeronave también ha sido diseñada especialmente para transportar sensores aéreos multifuncionales como cámaras infrarrojas, radares de tierra y mar, soluciones COMET, escáneres, láseres aéreos, cámaras aéreas digitales de gran formato y más. Los kits de misiones pueden montarse en puntos específicos situados en la nariz y el vientre de la aeronave, así como los compartimientos de equipaje de la cabina. El DA-62-MPP será nuevo de fábrica, debiendo contar con certificado tipo emitido por ESA y cumplir con el Reglamento de Aeronavegabilidad Militar y sus normativas asociadas. Algunas de las condiciones establecidas es que las aeronaves, motores y hélices serán entregados con una garantía de 2 años o 1000 horas de vuelo, mientras que la aviónica deberá contar con garantía de al menos 2 años y la misma será provista por el fabricante. La compra de este avión también se lleva a cabo con la compra de 6 cascos Gentex HGU-55, mascarillas de oxígeno Gentex MBU-20, 6 auriculares de vuelo Bose A20, sistemas de oxígeno compatibles con las mascarillas y suscripción por 2 años al servicio de cartas electrónicas Pilot Pack. En lo que hace al equipo de misión, este avión ha sido solicitado con material altamente especializado: un escáner de largo alcance, un sensor fotogramétrico digital, un sistema de gestión de vuelo y el software para planificación de misión, procesamiento e interpretación de datos. El avión va a recibir con un esquema con tono de color gris, el cual también se le va a asignar una matrícula AEA 046. El lote de conjunto de herramientas incluye un total de 116 ítems, mientras que el lote de repuestos para servicios continuados incorpora un total de 335 partes. Al incorporar esta aeronave, el ejército argentino va a poder contar con una plataforma aérea de última generación que ampliará su capacidad de vigilancia y reconocimientos en diversos escenarios. Y bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video. Si quieren apoyar al proyecto, tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandarle un saludo especial a los miembros del canal, que son John Ceballos, Luis Alberto Navarrete, Franco, Kevin Jonás, Alejandro Chaja, Osvaldo Salazar, Mango Bango y Roberto Flores. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.